Unos vencieron, otros lo perdieron todo. Unos eran gigantes, otros los vencieron. Muchos vieron milagros, otros destrucción. Unos no eran nadie, pero se convirtieron en elegidos. Cada uno de ellos fueron parte de grandes historias en un solo libro. ¿Dónde está en la Biblia? En Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Primera de Crónicas y Salmos. ¿Quién es? Segundo rey de Israel, hijo de Isaí, de la tribu de Judá, nieto de Boaz y Ruth, el menor de 8 hermanos. De niño fue pastor de ovejas, hábil escritor de salmos, músico, fortalezas, tenía un corazón conforme al de Dios, leal, obediente, valiente, apasionado en su relación con Dios, excelente guerrero, buen amigo. Debilidades. Se enamoró de la esposa de otro hombre. Planeó la muerte de Urías. Descuidó su familia y su trono. Enemigo. Goliat. Saúl. Los enemigos de Israel. Su hijo Absalón. Aliado. Dios. Samuel. Jonatán. El pueblo de Israel. Su ejército. ¿Qué aprendemos de él? Aunque tenía muchas fortalezas, también fue un hombre que pecó delante de Dios. Sin embargo, podemos aprender de él que reconoció sus errores y se arrepintió de todo corazón, buscando humildad del perdón de Dios. Resultado: vencedor. Póngalo todo a prueba, pero quédese nada más con lo bueno y rechacen todo lo malo. Lo que es bueno. ¿Qué es lo bueno que te enseñó el personaje de hoy? Reflexiona sobre todo y ponlo en práctica.